Noticia de última hora. Rocío Flores tiende puentes con Olga Moreno por Antonio David Flores. Ahí tenemos a Rocío Flores, que se ha decidido a responder algunas de las preguntas que le han hecho a sus seguidores y no ha querido evitar una que hacía referencia a Olga Moreno. Ajena a la polémica que existe con la actual novia de su padre, Marta Riesco, de la que hablaremos también después porque han sucedido cosas, lo cierto es que Rocío Flores pues se la ve últimamente pues bastante positiva, con buen ánimo, y aquí muestra su talante más conciliador para la que fue la pareja de su padre durante muchos años. Ahí tenéis la pregunta, le dicen: ¿quieres a Olga? Ah, no, que a eso no respondes. Y Rocío contesta por aquí, dice: ja, creo que te equivocaste de persona, contesto a prácticamente todo lo que puedo, y esto no iba a ser menos. Claro que sí, 20 años a mi lado y muy agradecida, no se olvidan en dos días. Bueno, pues con esto yo creo que podemos presumir, prever que hay un acercamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores, algo que de alguna manera se le demandaba a la hija de Antonio David Flores por el hecho de haber sido una persona importante no solo para ella, sino también para su hermano David Flores. A mí esta actitud de Rocío, lo comenté ayer en un vídeo en el que ella habló de su físico, de las críticas que recibía, tomárselo con diplomacia, tomárselo con inteligencia, no ser impulsiva, yo creo que esto, bueno, pues le favorece bastante, y la verdad es que, bueno, pues un buen paso de Rocío Flores. Olga Moreno es más discreta, no muestra esto, pero Rocío Flores tampoco, bueno, ha sido, ella ha sido parca en detalles, no necesita contar mucho más, pero desde luego ese agradecida, pues yo creo que es algo que van a apreciar todos sus seguidores. Aquí tenemos otras preguntas que le han hecho que me parecen interesantes. Le dice: solo decirte que la paciencia que tienes y tu educación es una pasada, eres una gran persona. Y ella da las gracias. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería? Salud y ser feliz. Le preguntan que si está embarazada. Dice: alguien me dice por qué todo el mundo me pregunta esto. Me he perdido algo. Te lo digo yo, Rocío, que hay algunos portales que todo el rato hablan de embarazo de Rocío Flores, aunque luego la noticia no tenga nada que ver con eso. Y bueno, pues la verdad es bastante gracioso. ¿Tienes sangre andaluza o gitana? Toda mi familia es andaluza, tanto por parte de madre como de padre, y su abuelo paterno era gitano. Gitano y guardia civil. Ojo, que esto también es bastante curioso. Me gustaría, si te apetece, que dieras contenido en el gym. Y bueno, pues dice que a partir de ahora pues va a subir historias en el gimnasio. Con la rutina de andar, dice que ha sido súper frustrante porque claro, ahora hace mal tiempo. Y bueno, pues mensajes de apoyo. Y este último que le dice: te conozco de vista pero me pareces algo altiva. Quizá no lo seas, pero es lo que proyectas. Ella contesta que no se ha sentido superior a nadie y que algunas personas se lo han dicho, pero ella lo justifica pues diciendo que es demasiado tímida e introvertida. Es verdad, es verdad. Yo sí creo que Rocío Flores hace muy buen uso de las redes sociales como trabajo, y no, y bueno, pues este tipo de cosas de vez en cuando pues no están nada mal. Hay novedades, Marta Riesco, que ha vuelto a subir historias. Pues aquí la tenemos, bien de make-up, de maquillaje, bien de ánimo. Hace 20 horas, ha subido unas cuantas, ¿eh? Ahí, podemos, gracias a la joyería. Siento que me las enviarais antes de que ocurriese todo esto, pero hoy se las ha puesto para que le den fuerza. Bueno, promociona un poco el directo de Antonio David, dice que se ha dormido muy bien esta noche. Un café. Y aquí empieza. ¿Cómo es el maquillaje que me hago en mi día a día cuando no es así muy elaborado para estar en el día normal, ¿vale? Así que os lo voy. Así que una rutina de maquillaje que nos muestra. Yo esto no lo veo mal, quiero decir. Ahora, la cosa empieza ya por aquí, que si marca tal,
que si marca cuál, que si me echo las cejas aquí. Es que estamos de baja, Marta Riesco, y hacer publicidad es un trabajo también. Pero bueno, en fin. Bueno, lo muestra aquí. Y ya el último toque, me doy un poquito de tono rosa en los labios. Y un brillito. Bueno, y fijaos, porque esto sí me ha sorprendido, os voy a poner el último mensaje que ha dejado, es verdad. Bueno, vamos a verlo y ahora lo valoramos. Contar una cosa que no sabía si contarla o no, pero bueno, como me está sirviendo también las redes y todo de desahogo, pues os la voy a contar. Estoy un poco fastidiada, pero me están haciendo unos planes increíbles, bueno, increíbles. Andar, salir, para que olvide que hoy es uno de mis días favoritos de trabajo del año. Hoy son los Goya. Si no hubiese pasado todo lo que ocurrió, estaría en directo en la alfombra roja, con fiesta, con mi programa, pues estaría me daría paso Emma García y estaría disfrutando de lo que es para mí una de las noches más increíbles del año en cuanto a trabajo y en cuanto a fenómeno fan, porque soy súper cinéfila y amo todo lo que tiene que ver con el mundo de los Goya. Así que lamentablemente sabéis que por razones tristes no puedo estar este año ahí. Espero y supongo que va a ir a otro compañero o compañera mía de fiesta, y desde aquí desearle una suerte increíble. Seguro que lo va a hacer estupendamente y que lo disfrute, porque es uno de los mejores premios que tenemos, por lo menos para mí, los que trabajamos como reporteros, disfrutar de una noche como la de hoy en los premios Goya. Es una pena, me habría encantado ir con un vestidazo, me habría encantado hacer un súper reportaje. Bueno, a ver, no está mal el hecho de que Marta Riesco pues diga, pues mira, es una cosa que profesional, vale, yo me quedo aquí con un detalle que dice, no paro de hacer planes, dice, bueno, hacer planes, andar, salir, es verdad, de momento no estamos viendo ninguna promoción, más allá, bueno, de las marcas del maquillaje, que a lo mejor lo ha hecho como agradecimiento, pero sí es verdad que tiene que andarse con cuidado con estas cosas, es decir, está de baja, no tiene que estar todo el día en su casa, la baja es ansiedad, depresión, pues lo que necesita es salir. Ahora bien, que yo simplemente aviso a navegantes, si esas salidas van a ir acompañadas de historias en Instagram donde se hace publicidad, ojo, cuidado, Marta, porque les estás dando toda la munición para que directamente te puedan despedir. Así que ojito con esta historia de que la terapia es subir historias a Instagram, que eso le sirve a ella. Bueno, yo moderación sobre todo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver un poco qué va a pasar con ella. Yo desde luego la veo mejor. Al final yo creo que esta chica es más de rabietas en el momento y que luego pues se le termina pasando. Que no dudo que lo haya pasado mal. Pero hay cosas que a mí me dan que pensar. No sé, a vosotros y a vosotras. Contádmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.